En una nueva entrega de GeoNews, el analista Julian Kettle de Wood Mackenzie sostuvo que es un enorme desafío lograr la transición energética. Sin embargo, hay que hacer lo posible y hasta lo imposible para conseguirlo. Esto durante su participación en la conferencia Retos y oportunidades de la transición energética para los metales, que se realizó en el marco de Perumin 35. El ejecutivo de Wood Mackenzie refirió que las inversiones en el sector deben acelerarse de forma progresiva y hasta agresiva. Expresó que las empresas mineras deben invertir para ayudar a suministrar suficiente cobre, cobalto y níquel y otros metales necesarios para el cambio a un mundo con bajas emisiones de carbono. Satisfacer las futuras necesidades de suministro implicará invertir en países que presentan un riesgo significativo, pero para ello los políticos deben entender que los mineros tienen que invertir y desarrollar proyectos mineros desde exploración, prospección y el plan minero que promueva el desarrollo del país y de la transición energética. ¿Qué piensas de esta idea? Házmelo saber en los comentarios y dale like.